Mi nombre es Dayana, tengo 25 años y soy estudiante de abogacía. Para mí, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas reconocidas por los estados nacionales y la comunidad internacional como universales, inalienables e inherentes a la persona humana. Existe cierta tendencia a clasificarlos más que nada por cuestiones académicas o pedagógicas, pero la realidad es que el acceso a la vivienda digna, el acceso al trabajo, a la educación, un salario, el acceso a un aborto, decidir con quién tener relaciones sexuales, con quién casarse, el vivir una vida sin tortura, libre de coerción, tener un proceso penal con sus respectivas garantías, son todos derechos humanos que hacen a la autorrealización y a la dignidad de la persona, por lo cual no son jerarquizables.